sillas, carreolas, o sea, yo pienso que eso ni siquiera es correcto que se haga. Y pues, o sea, nosotros no tenemos ningún beneficio de eso, no hemos estado teniendo hasta ahorita, no vemos cuál sea el beneficio. También hay niños de primero infectados de la suciedad que hay en los baños, tenemos pruebas, tenemos recetas, donde hay niños que dicen, yo no puedo ir al baño, mami, o sea, si se lo aguanta, si aguanta las ganas, pues se infecta de las vías urinarias. Y pues si hace, pues se infecta de su partecita. Mi hija presenta también infecciones también. Los maestros no están impartiendo como debe de ser. No, nos dicen que tienen que hacer talleres, que tienen que hacer de canto, de eso. No hay material para eso. También los maestros ahí con perder. Los baños están sucios. Ahora, la escuela no cuenta con una infraestructura adecuada. ¿Por qué? Porque no hay baños suficientes para los 200 y feria alumnos que son. Entonces, los aires acondicionados tampoco funcionan. No, nunca se nos ha dado rendición de cuentas. ¿Qué es lo que se hace con ese dinero?